Al fin, viejo, al fin paqueo un jugador que la rompe, al fin. Hola a todos, ¿cómo andan? Soy Caro Vázquez y no puedo parar de sonreír ni un minuto porque ayer, mientras estaba jugando al FIFA en busca de Politano, ese jugador de la Serie A, me encontré con lo mejor que me podía encontrar. Fui buscando cobre y encontré oro. Fui buscando un jugador piola y me encontré con un jugadorazo. Y ahora van a ver la reacción de ese momento, pero los quiero poner en contexto, porque en realidad yo posta estaba jugando con mi plantilla de la Serie A, que ya la conocen, para ir y obtener como recompensa al querido Politano, que todo el mundo lo estaba buscando. Venía de meter los 3 goles con el Inter, los 3 goles con el Torino, los 3 goles con la Lazio. Y en una de esas, bueno, cada cosita que pegas te dan algunos sobres con uno o dos jugadores, un especial y un común, dos especiales. Y en uno de esos packs de dos especiales que abrí estaba él. Él, uno de los mejores jugadores de este juego. Ahora voy a tener un planteo de si cambio de plantilla o no. Pero los invito a ver cómo reaccioné en aquel momento, porque siempre. Siempre que abro algún que otro pack, yo prendo la cámara, por las dudas, esperando que salga Messi, esperando que salga Maradona. Entonces yo siempre prendo la cámara. Ayer eran las 2 de la mañana, prendí la cámara, mi familia dormía y yo hice un quilombo bárbaro y se me pudrió todo. Pero antes, obvio, si querés jugar Ultimate Team necesitas tener PlayStation Plus. PlayStation Plus es la membresía que ofrece PlayStation para que puedas jugar online, subir contenido a la nube, compartir pantalla con tus amigos y además te dan de 2 a 3 juegos gratis por mes. O sea que si tenés PlayStation Plus te ahorrás un montón de plata. Y no solo eso, también te permite jugar online contra mí o contra quien vos quieras, la FUT Champions. No te cuelgues, sacá tu membresía PlayStation Plus para Latinoamérica y viví toda la experiencia de FIFA en PlayStation. A ver. Dos artículos, uno oro, uno especial. ¿Quién era? Carsola y Jones. Bueno. Vamos para el otro, dos oro, dos especiales. Abre. Va. Ahora sí quiero. No, no me jodas. No me jodas. No me jodas. Se desmayó como me desmayé yo, boludo. Neymar, o sea, es el mejor jugador que me tocó en la vida, boludo. Boludo. 92, tiene 91 de ritmo, 85 de tiro. Boludo. Me tocó Neymar. No puede ser. Al fin, boludo, al fin me toca algo coherente. Pará, le quiero sacar foto a la pantalla. No puede ser, boludo. Al fin, viejo. Estoy desde el FIFA 17. Estoy emocionada, miren, me brillan los ojos. Estoy desde el FIFA 17, boludo, tratando de que me toque un jugador decente y en un pack de una recompensa falopa. Porque eran 2 artículos. O sea, ¿cuántas posibilidades en este mundo hay que en dos de 2 artículos me toque Neymar? No me puedo creer. Al fin, bueno, espero. No, no paro de sonreír, boludo. Soy una niña o un niño en Navidad. Yo veo el video y no lo puedo creer porque realmente no pensaba que fuera él. Tipo, yo pensé que me iba a tocar otro jugador medio pelo. O sea, ni siquiera pensaba que iba a ser caminante. La verdad es que nunca tuve esta suerte abriendo packs. Nunca, nunca, jamás en mi vida. Y fue como una locura. Es el mejor jugador que me tocó desde que juego Ultimate Team allá por el FIFA 17. Así que estoy muy feliz. Quiero que me digan en los comentarios qué me conviene hacer. Porque yo podría enganchar la química con mis jugadores de Serie A. Porque lo tengo a Lucas Leiva, podría comprar a Alan y hacer que tenga química con Alan. La gente que ya sabe que me tocó este jugador me recomienda fielmente cambiarme a la liga francesa.
Así que quiero saber qué me recomiendan ustedes. Pónganlo acá en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, comentar, poner like y todo eso. Mira, me maquillé para ustedes. Estoy hecho una beba, chicos. Bueno, se suscriben al canal y nos vemos en un próximo video con Neymar en mi plantilla.